que sin darse cuenta o dándosela, los gobiernos actuales, tanto el autonómico como el central, está continuamente frenando las iniciativas culturales que presenta la juventud, tachándolas siempre de antisistemas, y se aprovecha para enviarle a la policía toda la que está a su disposición. Mossos, secretas, guardia urbana, a una orden se les deja, porque el nombre es antisistema. Esto encierra una cierta perversidad, por no decir que es una perversidad del sistema político que nos gobierna. Las iniciativas culturales que presenta la juventud, si no se les da vía, se las puede enviar a la marginalidad. Y ustedes no se dan cuenta hasta qué punto puede llegar una drogadicción, una adicción al alcohol. Es mejor que estén borrachos, que tengas una bronca y al día siguiente se le pasa. Hombre, pero como sea antisistema, el tío es un tío íntegro o una chica íntegra, va a pedir una sociedad más justa. Ya hemos cagado, María. Este es mejor que con una borrachera. ¡Hombre! ¡Hombre! Se trata de una juventud llena de creatividad y les aseguro que es cierto. Digna y real, que por intolerancia burguesa, y porque no tengo 65 años, sé lo que es el mayo del 68 y no me avergüenzo de haber olvidado del lado de la izquierda. Y un poco de respeto, la historia pesa. Una juventud, como decía, llena de creatividad, digna y real, que por intolerancia burguesa demuestran ustedes que pertenecen al gobierno, unos de una manera y otros de otras, están mejor en el botellón, como decía, o en un limbo que van ustedes a saber qué limbo es, pero que se callen y no molesten. Bien, es cierto que ocuparon Camuchi, la famosa Camuchi. Venga, policía, lecheras, mozos. Es que estos chicos... Para eso sí hay dinero. Y ocupan otros lugares, otros locales. Pero ¿qué otra cosa hacían sino cultura? Y perdónenme, hacen cultura. Lo que pasa es que si ya no se quiere, esa tampoco se aprecia. En el caso de Campuchí, permanecieron por 8 años. Pero vino el dinero, vino Barclays, el capital. Y sin tenerles nadie en cuenta ni valorar sus inquietudes, tratados como si no existieran, aunque tengan carrera, sin carrera, con 2 carreras. ¿Dónde van? Si son tontos. Se procede a dejarles sin futuro y sin presente cultural. Bueno, ya en lo del trabajo nos podemos reír luego. No se les da alternativa a disponer de otro local. ¿A qué vamos a gestionar eso? Pues son estos pelotazos. Hay que transmitirse. A disponer de otro local que se podía haber gestionado. Y tampoco se gestiona un alquiler con los actuales propietarios. ¿Qué dicen? Son señores. Son señores con dinero. ¿Por qué nos doblegamos con ellos y con nosotros a patadas y pidiendo identificaciones? ¡Vergüenza! Una juventud que merece haber algo de interés, que merece haber recibido algo de interés por ellos y haber parado en ellos, porque sus planteamientos, por sus planteamientos y por sus inquietudes. Si entra por internet, es muy fácil, bueno, está muchísimo en un momento. No tienes que ir a ver los CAPs, los departamentos, el jefe del CAP, el amiguito del no sé qué, menos mal que no salen los asesores. Porque eso va bien la definición. Bueno, pues en la página de Campuchí, en la pestaña que pone ISO. ¡Uy! ¡Qué malos! ¡Qué gente más mala! Habla de romper el aislamiento
y la soledad, y de compartir conocimientos, y por supuesto, entre otras cosas, de luchar contra las agresiones de un sistema. Así. Señores y señoras de la mesa, están haciendo revolucionarios. Fantástico. Y eso es el síntoma de que afortunadamente ese está sano, inquieta culturalmente, que se está viendo forzada por esta sociedad y nuestros gobernantes a ese ánimo de ustedes hablar, pero ellos quieren que se afirme. Y lo están empezando a hacer. El germen cultural de nuevo cuño de esta juventud no se puede dejar de lado. Es alimento y dignidad humana. Es conocimiento. Es evolución. Y es compartir. Si eso les hace peligrosos para ustedes, nosotros les apoyaremos. Porque nos gusta la dignidad, el conocimiento, compartir. Y es justo que en esta sociedad dominada y destrozada por el capitalismo salvaje, se haga más que lo posible para salvar el potencial real más grande que tenemos, nuestra juventud.